aquí no había nada, era como la montaña. Empecé a limpiar y a imaginar qué iba a hacer, porque nada de este proyecto ha sido pensado antes. Muy bien. Aquí se desarrolló todo, las ideas y la construcción a medida como se hizo, se ha desarrollado. Y mi esposa, como tiene mucho sentido, dice, aquí te quedarías bien para retirarte, ¿no? Pensando que iba a ir y venir, me reprochaba que estaba haciendo demasiado, que estábamos muy lejos, pero cuando me agarré de aquí, entonces ya no quería salir. Todos se burlan de mí porque dicen, nunca vas a acabar, pero yo sé que voy a acabar. Construcción natural, no, nunca había oído hablar de esto y cuando me enteré, inmediatamente me inscribí y tomé el curso de 10-15 días. Y ahí empezamos a mover lodo con los pies y las manos y me di cuenta que era un modo fabuloso de construcción. Muy cerca de lo que yo sentía, ¿no?, en cuanto a la parte artística. Después de terminar la casa, dije, ya, ya jamás vuelvo a construir porque diario había problemas que resolver, ¿no? Y después, haciendo más vino cada año, vamos a hacer algo para el vino, entonces se hizo una primera construcción, se hizo más vino, una segunda construcción, y ahora estoy terminando con una cava. Tenía aquí 24 horas del día que pensar y que vivir, entonces la imaginación empezó a trabajar muy rápido. Importante la integración de lo que estoy haciendo dentro del paisaje y lo más que se pueda reciclado y usar los materiales que están presentes en el lugar para evitar transportación, evitar gases. Hacer vino vino después, vino fue de casualidad, ¿no? Totalmente. Quería hacer mi vino, pero se hizo mucho más que lo que podía tomar. Entonces, yo creo que para hacer vino hay que haber tomado muchos años, entonces tengo mucha experiencia. Se hablan de hectáreas, plural hay una hectárea, y de esta hectárea todo es. Todo cabe. Cuando mi vecina aquí del lado me dijo, vamos a hacer, vente, vamos a hacer una barrica, ¿no? Entonces yo no sabía nada de cómo funcionaba eso, entonces me llevó a un campo. Compramos media tonelada de uva caraquén y empezamos a hacer nuestro vino. Y fue Grenache. El vino se hace para mí como la cocina, ¿no? Haces una salsa, ¿sí?, y agregas ingredientes. El vino es así, hay diferentes uvas, diferentes sabores y la sensación de mezclar es de la misma forma que hacer una salsa. Se prueba diferentes vinos, hay uvas que son cercanas como el Barbera y el Nebbiolo, son italianas, son de las mismas regiones y se van a combinar. Uno cree que el barro es algo del pasado, y yo creo que es del futuro.